Seguimos en Intruso del Espectáculo y nos vamos a meter en la polémica de Patito Feo. Bueno, contame, ¿estuvieron trabajando en Europa las dos? ¿Las sí, se juntaron? A ver, hay que decir que las series son un furor en sí. Italia, sobre todo. ¿Sigue las series Patito argentinas. Feo ahora? No, Flor, lo que pasa es que hicieron en el 2007, lo que hicieron es hicieron como un revival, se juntaron y volvieron en un recital a cantar las canciones más importantes. Que todas las canciones son hits. Sí. Porque allá siguen cantando las divinas. Es como Flor del Totti. Era un totalmente. Totti. Como de Movistar Arena. Como Tini. Como Tini Corrioleta. Sienta, claro. Un teenager, digamos. Viste que te quedan esas canciones, te quedan sí, para la vida. Sí. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Cuando se juntaron este fin de semana, esto fue en Milán. Antonella cantó Las Divinas, cambió la letra, porque obviamente del 2007 al 2024, esto de aquí no entra en marea. ¿Quién factura esto? Ellas. Ideas no tiene nada que ver. Esto no. De Tinelli. Porque no. De Tinelli. Lo claro. Que pasa es que esto es muy Bertotti. Ya me contaron cómo es la situación. Contame. Vos podés cantar las canciones. Las canciones, claro. Porque las canciones, te le pagás una regalía al autor. Aparte de las canciones del autor, claro. Por eso, y le pagás una regalía al autor. Y vos podés cantar las canciones. Florencia Bertotti, de hecho, lo va a hacer en el Movistar Arena y lo hace de gira. Eso no habría ningún problema. El tema es que si vos usás... ¿El logo? La imagen, el logo de lo que fue la tira, que eso sí pertenece a la productora, claro, que en este caso es Ideas del Sur, que era Marcelo Tinelli y Alejandro Stuessel. Pero la gente quiere ver a ella. Por eso, la gente claro, eligió, mira claro. Cómo se visten. No se visten como Antonella y Patito. Claro. Digo, tienen un vestuario diferente, con pantalla. Ahora, ellas, si por ejemplo se lookearan como... Flor Bertotti no se puede lookear como Floricienta. No. No. Porque eso pertenece a la imagen de Chris. Claro. Claro, entonces contame, ellas se juntaron y hubo un tuit polémico. Sí, Marcela Citerio, que es una de las autoras, que además Marcela tiene un TikTok muy divertido que ya cuenta todas las intimidades de las estrellas, dijo qué suerte que se juntaron, ahora se llevan bien, cómo limaron asperezas, dando a entender que en ese momento no se llevaban del todo bien. ¿Está el video, Flor? ¿Querés verlo? Dale, por favor. Hablemos de Patito y Antonella. Hablemos de qué lindo cuando pasa el tiempo. Qué lindo cuando dos chicas, hoy mujeres, se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella. O de Laura y Brenda. O de quién estamos hablando. Me perdí. ¿Será que la ficción se transformó en realidad? Sí. Y eso es lo bueno y lo cuento ahora que ya pasó. Lo cuento ahora que estas dos chicas se pudieron reunir en un escenario y pudieron brillar juntas. Lo cuento ahora porque no se me hubiera ocurrido contarlo antes. No se me hubiera ocurrido contarlo cuando estábamos en problemas, cuando era complicado, cuando no se llevaban bien. Conclusión, lo que digo es que bueno cuando pasa el tiempo, que bueno cuando se pueden limar asperezas que por ahí no eran ni de ellas, eran de la vida, eran de familias. Padres, madres, tantas cosas, ¿no? Que se mezclan en un programa de televisión. Interesante el posteo. Sí, tenemos a Guati con Marcela Citerio en nuestro móvil. Hola, Guati, hola, Marcela, ¿cómo están? Así es, Flor. Hola, muy buenas tardes. Así es, 15 años pasaron de las dos temporadas que se emitieron de Patito Feo y veíamos la reflexión recién que hizo Marcela Citerio, una gran autora argentina de grandes éxitos de la ficción nacional, que hacía sobre este reencuentro que tuvieron Laura y Brenda en Italia. Y por eso estamos con ellas, gracias por estar con este móvil. Bueno, vos lo tomaste con mucho humor lo que pasó, pero ¿lo esperabas a esta reconciliación? Bueno, lo sabía porque Brenda está haciendo un libro con mi editorial. Yo fundé una editorial hace 2 años que se llama The Orlando Books. Y Brenda me contó que viajaba y que estaba este show en Milán. Así que saberlo sabía, me impactó ver a esas 10.000 personas, aunque... No me sorprendió, claro. Porque lo que es Patito allá supera, la verdad, por ahí está mal que lo diga yo, pero supera a cualquier otro show infantil o infanto juvenil. O sea, allá es una religión prácticamente, aún claro. Al día de hoy, a 17 años de su primera temporada. Wow. No puedo es creer. Increíble lo que pasa allá con Patito Feo, con Brenda haciendo Antonella, con las canciones... Así que lo que me sorprendió fue como lo que dije juntas. En casa en el TikTok y que se haya propagado, pero claro, pero porque no a mí lo que me sorprendió fue eso, es ¿qué te llevó a vos a hacer ese posteo? O sea, ¿las padeciste en su momento cuando hacías la tira? Porque imagino cuando suceden ese tipo de cosas es no me quiero cruzar o no quiero tener escenas con tal, te habrán dejado la cabeza así.
La verdad es que en ese tipo de shows, en donde son todos desconocidos y de repente... Sí. ¿Viste lo que es, Flor? De repente lo sí. que fue. Aparte, vos actuaste sí, en ese sí, programa. Sí, 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 me acuerdo de directora. sí, no la directora. Ay, no sabés cómo entraba. Divino. Dios mío. Sí, sí, hermoso era. Claro, Dios mío. Le cambió la vida. Hay muchos chicos, muchos talentos salieron de ahí de Patito, pero claro, y eran muy sí. chiquitas también. Muchos. Todos muy chiquitos, unas criaturas. Muchos, eran muy chicas. Y lo que pasa siempre en estos shows infantiles es que estás... muchas horas. Viste que ahora las series son sí. cortas, pero en ese momento estábamos hablando de todo un año de grabación. Igual eran bravos, horas. Te digo porque yo cuando estuve en la grabación eran de cuchillo en liga. Eran de armas tomar, no eran bueno, chiquitos porque... ingenuos, eran cuchilleros. ¿Ah, sí? Sí, no sabés lo que eran. Y los bueno, padres, sí, saquemos padres, esta cosa de niños, ¿no? O claro, sea, sí. los padres de Antonella eran, muy eran adolescentes. Claro. Eran adolescentes y los adolescentes no son tampoco tan Heidi, claro, o sea, claro. sí, sí. ¿no? Pero Marcela, muy en serio los personajes. Para que uno se... Marcela, quiero demitificar algo. ¿Es verdad que Brenda Snicker no iba a ser Antonella? Y que se cambió... Totalmente, es verdad. ¿Cómo fue eso? Es verdad totalmente. Nos mandaron un video de todas las últimas audiciones y cuando la vimos con Mario Yajris, que Marito, es autor sí. de Patito Conmigo. Genio. Con Marito, que vos lo conocés también, y hiciste muchos éxitos de él. Sí. Y trabajamos además con Claudia Morales, Teresa Donato. Viste que estos trabajos tienen un equipo atrás. Sí, 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 enorme. Y cuando la vimos, dijimos, nada, es Antonella, ¿quién es? Y nos dijeron, no, pero ella no va a ser Antonella. Y dijimos, por favor, no siempre el autor tiene la suerte de que le digan, bueno, claro. tuvimos la suerte de ser escuchados. ¿Y quién iba a ser Antonella? Tuvimos la suerte de ser escuchados. Iba a ser Eva. ¿Eva Dominici? No, claro. Sí. No, pero le queda el personaje, porque para mí es igual. Para mí, Brenda Snicker y Antonella hablan igual, es la misma persona. ¿Y cómo lo tomó Eva? Porque ojo, Eva hizo un personaje maravilloso, Tamara fue maravillosa, y ella era espectacular. Lo que pasa es que claro. cuando Brenda lo hizo... era, atravesaba todo, o sea, sí. una hubiera sido muy bien y otra era una excelencia, que creo que fue lo que pasó, ¿no? Sí, que creo que fue lo que pasó con todos y lo que con pasó las dos, con el Patito elenco, y con ella. Muchas con... cosas que habrás vivido vos también, Flor, que sí. también no querés salir a contar, pero... Claro. Ay, pero difícil, ¿por qué no cuenta, Marce? Porque la verdad, perdóname, pero acá nosotros contamos todo, ¿viste? Yo ayer conté de la administración anterior. Casi la gente se ayorna, yo hay cosas que me estoy perdiendo, porque Somos hace grandes. Rato dejé de ser adolescente. Entonces, ¿por qué no contás? A ver, porque te sorprendió. Por ejemplo, a mí me sorprende que a veces veo a ex compañeros que digo, se mataban y ahora van a tomar cafecito. Bueno. Me pasa mucho, pero lo digo al aire. ¿Qué pasó con estas chicas? Pasó lo mismo. Pasa. Acá porque pasaba un dinero, las llamaron de Italia, pero no se podían ver antes. Mira, yo creo, no era tan mutuo, porque tampoco es que la rivalidad, o sea, Brenda era maravillosa, pero Brenda no era Antonella. O sea, Brenda ha sufrido mucho bullying, porque no se esperaba que ella brillara como brilló. Claro. O sea... ¿Interno? Interno, externo. No se esperaba que ella brillara. Ella no era la que tenía que brillar. De hecho, cuando vos ves, hay un video que es súper famoso en YouTube, que es como el decálogo, catálogo de las divinas. Sí. Y es terrible lo que ella sí. decía. Entonces, ¿quién iba a imaginar que iba a pasar lo que pasó? Y nadie, y a nadie le gustaba Pero cuando eso. Vos o sea, decís no, de bullying, no es que el bullying, siempre sufrió. Marce, ¿el bullying venía de Laura, no? Sí. Y venía de sus propios compañeros. Cada uno, viste que Laura, yo escuché que ella sufrió cierto bullying de la gente, de sí, las personas, sí. que eso tampoco está bueno, porque era como una confusión de personaje, que también yo lo digo en el TikTok, qué bueno que ella puede rescatar como algo positivo de eso que vivió con Patito y que puede, ojalá, agradecer, porque hoy está, y las dos están en Milán y haciendo una carrera. Brenda tiene una carrera ya con una discográfica propia y todo, pero están y tienen Yo mucho siento, para agradecer, Marce, ¿no? Que, a ver, os a siento Patito, mal. A que vos programa. Te cae mejor ¿Qué? Brenda que no. Laura, ¿no? Bueno, yo lo digo, ¿viste? Lo digo, Marce, en el TikTok. Está bien, me parece... No soy muy objetiva. Está bien. La verdad es que los autores no vamos mucho al piso.
pero Brenda fue muy, muy amorosa. Brenda ha venido a casa. Que la otra la brava. Sentí que quedó mal la sentí que se la jugó mal a Brenda. Está bueno no, que lo diga, porque lo que siempre pasa que parecía la mala, entre por comillas, esto, por Brenda. No, buena la no es así. Con ella. No, no, no queda. Claro, no tiene nada que ver el personaje con ella. No, no es así, pero pónganse situación. Yo era mamá de Kiara, que Kiara hoy es escritora y fue actriz también en Heidi y demás. Mm. Y ella, 4 años y medio, y ella quería ser de las divinas. Entonces, la verdad es que venía no quería, bueno, pero, Marcela, no, lo que pasa es que ella lo que hizo... No, había fue... de las dos, ¿eh? Perdóname que te interrumpa. En Italia había muchas populares también, ¿eh? O no, pero sea, igual, lo que pasa es que fue tan fuerte sí lo que es hizo... es cierto que eran las divinas. Acá lo que hizo Brenda con el personaje que... Sí. Que acaparó todo, porque la verdad, si viene la estrella era Patito, yo me acuerdo en esa época, las divinas, y era... Eso no habrá gustado. A todos lados, claro. Pero ¿cómo era Laura? Porque me hablas de Brenda y no me hablas de Laura. ¿Cómo era Laura? ¿Era brava? ¿Era jodida? ¿Ella quería ser la protagonista? Laura era muy callada, era muy tímida, sus papás la acompañaban mucho. Ella, por ejemplo, padres. Estaba en las clases... Ahí en está. En las clases de grupales. Eran los padres. Es que estaba es el en las punto. Clases... Ah, más diva. Contame de los padres de Laura. ¿Qué pedían los padres de Laura? Mira, los padres de Laura la cuidaron muchísimo y yo siento que la sobreprotegieron mucho. Y, por ejemplo, Brenda no estaba en las clases con Mónica Bruni, que era la chef, la coach de todos los chicos, cuando iban a comer o así. Estaba más separada, ¿viste? Mm. Yo, por ejemplo, con Laura no tuve contacto. Claro, nunca hablé, nunca tuve ni su teléfono. Con Brenda sí, todo el tiempo. Inclusive yo la llevé a Brenda después a Telemundo, que ella es un personaje espectacular y brilló. Marcela, tuve contacto, o sea, tenías una relación muy bonita que la verdad es que no tuve con Laura. La otra Marcela, bueno, ahí te pregunto, porque yo por lo que leí, que vos en algún momento criticaste el hecho de que Laura contaba que le habían pasado cosas feas en Patito, ¿no? En la serie, y que nunca había remarcado lo bueno que le había pasado. Sí. Siento eso, por lo menos de sus reportajes. Por eso me puso muy contenta este encuentro, sin ironía. O sea, me puso contenta porque digo, qué bueno, ¿no? 17 años después, que puedan disfrutar... De ese exitazo. ¿Cómo lo vas a disfrutar comparándote en dólares, en euros? ¿No? Claro, y ahí disfrutamos, ¿no? Claro. Bueno, sí, esa es la suerte que por lo menos tienen ellas, que no tenemos los autores. Marce, pero a Marce la cadena pasaron años, chicos. Te hago una consulta, porque yo no las conozco, pero no tuve tanto trato. Pero hay gente que me está diciendo que en su momento, Laura, por ahí por la sobreprotección o demás, estaba subida a un pony. Estás en el 7.